Muy buenas, joven Ten, y bienvenido a otro vídeo más de Perfect Builds. En el vídeo de hoy vengo a traeros una build que llevo teniendo como próximamente en la web. O sea, lleva muchísimo tiempo marcada ahí, como que le va a subir, pero mucho tiempo. Estoy hablando de meses y meses. Estoy hablando de la build de croma de tanque de hielo. Es una build realmente OP, pero hasta ahora no me ha dado por grabarla y subirla. Algo que también me ha impulsado a hacer esta build es que, a raíz de meter las formas para crear la build de tanque de hielo, también me he creado otra build que os va a gustar seguramente mucho. Es una build basada exclusivamente en el farmeo de créditos. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con la primera build a cuatro formas, que sería la de tanque de hielo. Podríamos ponerle una quinta forma y quitarle carga de acero y ponerle proyección corrosiva o sifón de energía. Pero bueno, como no quería andarme rollando y ponerle más formas y tal, esto nos va a ir también bastante bien, ya que nos va a dar 18 puntos más y las otras ahora se nos dan 14. En el mod Exilus tendríamos derivación poderosa, que nos daría un 15% de fuerza de poder, que junto a rabia ciega y fortaleza transistoria llegaríamos a tener una fuerza de poder del 260%. A pesar de tener aerodinamizar y experiencia fugaz, solamente vamos a tener un 140% de eficiencia de poder, ya que rabia ciega nos va a quitar un 50%. Y para alcanzar este 186% de duración de poder tendríamos aquí Continuous Prime, Constitución e Intolerante. Como veis, estas dos serían las habilidades que usaríamos con esta build. Sería protección elemental y armadura de vejación. Protección elemental nos daría una armadura de 390, que es bastante, una duración de poder de 46,38, un multiplicador de daño de 7,8 y una probabilidad de estado de 65. Armadura de vejación nos daría un aumento de armadura de 909%, que es muchísimo. La duración de poder sería de 46,38, al igual que protección elemental, y el multiplicador de daño sería de 5,55. Un punto bastante importante en esta build sería poner la energía en color blanco. Esto lo que va a hacer es que cuando los enemigos empiecen a atacar se ralenticen tanto de movimiento como a la hora de dispararlo, lo que nos va a dar mucha ventaja sobre ellos, ya que nos van a disparar muchísimo más lento y vamos a tener más resistencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos estas dos habilidades y dejar que nos peguen esos artilleros pesados corruptos. Como vemos, ahí tenemos Desdén, ya lo tenemos al 700, Furia, o sea, eso nos va a dar muchísima más armadura y un montón más de daño. Cuanto más vida nos bajen, más daño vamos a hacer, y cuanto más escudo nos bajen, más armadura nos van a dar. Como vemos, ahora mismo ha llegado el punto en el que soy prácticamente inmortal. Ahí veis que me bajan muy muy poca vida, están atacando un montón de golpe y me están bajando realmente muy poco la vida. Aparte de la ralentización que ellos están teniendo por tener el color de energía en blanco. Si ya ahora empiezo a atacarles, como vemos, el daño que les hago es muchísimo superior. Estamos hablando de una multiplicación de daño de casi 6. Ahí estáis viendo. Eso es un daño bastante brutal, como habéis podido comprobar. Antes de empezar con la segunda de las builds, vamos a hacer un cambio bastante importante. Si nos vamos aquí a los equipamientos que tenemos predefinidos, tengo aquí Chroma Credit Farm. Si nos metemos aquí, vemos que la energía ha cambiado a color rojo. Esto lo tengo porque yo me enfrento con esta build a los infectados. Yo me meto a lo mejor en supervivencia de relicto o algo así, que es donde suelen dar bastantes créditos. Me quedo ahí parado en un sitio y cuando empiezan a venir los infectados, yo echo el ultimate y ya con el fuego les hago muchísimo más daño que cualquiera de los otros elementos que se puede poner con croma. Como vemos, ya pasando los mods de la segunda de las builds, tenemos más escudo, que esto lo podéis cambiar y podéis poneros vitalidad otra vez, ya que aparte de ganar aquí un punto más de la capacidad de drenaje, va a serviros sobre todo si vais a estar mucho tiempo en supervivencia y vais a necesitar aguantar el daño tóxico que meten los enemigos. Luego ya la energía pasaríamos de 225 a 600, ya que esta build está basada principalmente en usar el ultimate. Ahora aquí en el alcance de poder, como estáis viendo, tenemos solamente un 40% y diréis, coño, es que voy a llegar muy poco con el ultimate. Pues no, ya que el alcance no influye en nada en el ultimate, o sea que vamos a poder tener alcance al mínimo y aún así llegar al mismo punto que si tuviésemos 255% de alcance de poder. Pasando a la duración de poder tendríamos 158%, esto lo conseguiríamos gracias a Continuous Prime e Intolerante. Estos dos mods juntos nos darían mucha más duración de poder. El único problema es que tenemos fortaleza transistoria para tener más fuerza de poder y experiencia fugaz para tener ese 60% de eficiencia de poder. Luego, pasando a la eficiencia de poder, sería un 160%, que esto lo conseguiríamos únicamente con experiencia fugaz. Ya pasando a la fuerza de poder tendríamos un 200%, sería un 60% menos que la vez anterior. Esto lo conseguiríamos gracias a fortaleza transistoria, intensificar y derivación poderosa. El punto positivo de esta build sería ya aquí el mod de conversor de energía, que nos daría un 50% más de fuerza de poder cada vez que recogemos un orbe de energía. Esto nos transformaría estos 200 de fuerza de poder en nada más y nada menos que 300 de fuerza de poder. Aquí en las habilidades con la que farmearíamos créditos sería efigie, ya que cada vez que la efigie mata tendría una probabilidad de dar créditos extra del 60% y nos daría el doble de créditos.
El drenaje de energía sería de 2,54, tendríamos un daño de 800 y una salud de 16.000. Quedaos bien con estos datos de 800 y 16.000, ya que ahora vais a ver cómo cambian. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger la bola de energía y, como vemos arriba a la derecha donde nos pone la vida y tal, vamos a poner ahí, nos viene ahí lo de conversión de energía. Si ahora le damos a Escape y nos metemos en las habilidades, ahí vemos que el daño del Ultimate ha pasado de 800 a 1000 y la salud ha pasado de 16.000 a 20.000, que es bastante más, o sea, estamos hablando muchísimo más, y por lo que vamos a conseguir hacer más daño, por lo que vamos a matar más veces y por lo que vamos a conseguir más créditos. Ahí he puesto 20 cargadores infectados de nivel 30, que serían más o menos los que nos aparecen en todos los mapas. Y vamos a poner Efigie por aquí y vamos a subirnos aquí. Como vemos, lo primero que hace Efigie es cegarles, luego impulsarles hacia afuera. Esto nos viene muy bien si estamos en una defensa para poder defender la criocápsula sin ningún problema. Como vemos, están apareciendo un montón de créditos simplemente de lo que ha matado Chroma. Y si bajamos, vamos a ver que hemos cogido de la pasada. Hay 200, casi 300, solamente con 20 enemigos. Y alguno todavía está vivo por ahí. Ahí está, con esos 24 yo creo que hemos llegado ya, porque teníamos 280 y algo. Con esos 24 hemos llegado sin problemas ya. Si esto nos ponemos en una supervivencia, nos quedamos quietos en un callejón sin salida en el que solo puedan venir los enemigos por un sitio, vamos a conseguir que Chroma mate a todos. En el escuadrón nos vendría bien tener una Trinity, ya que nos va a dar un montón de energía. Aunque no nos haga falta mucha energía, porque no consume realmente mucho y tenemos mucha energía de fondo, pero tener una Trinity en el equipo nos va a hacer tener siempre full de energía. Otros dos Warframe que recomendaría mucho tener en el equipo serían un Equinox para dar el potenciador de daño y un Rhino también para dar potenciador de daño. Y con esto vamos a conseguir tener un equipo full farmeo de créditos. Y sin nada más que decir, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Si es así, espero que me dejéis un like. Y si queréis, podéis enviarme una forma para seguir haciendo builds cada vez más rápido y mejores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!